Hay unos esquilincitos negros que son como dulceros y de todo lo que haya se comen. ¿Alguien sabe cómo erradicar esos? ¿Alguien tiene idea de cómo se erradican esos esquilincitos negros? Ahí anda uno. Y anda uno y en cuanto se encuentra algo, luego empieza, cambio, 10-4. Acabo de encontrar un pan aquí, ya tiene algunos días, pero pas, vénganse, tráiganse la cuadrilla, 10-4, 10-4. Luego y empieza el enjambre y llegan. Así son de mendigos. Bienvenidos a un episodio más en este canal La Vida del Rancho. Hoy tenemos algo que decirles, así que no se despeguen. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Dale like al video y comenzamos. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar como somos. Gracias por no querer cambiar nuestra vida y nuestras costumbres. Nosotros respetamos su vida y sus costumbres y confiamos en que muchos de ustedes van a respetar la nuestra. Y a quienes no, pues gracias por estar aquí también. En el video de ayer pudimos observar una acción que yo quise que saliera en el video, porque si bien la hubiera podido cortar simplemente, pero hay acciones que yo dejo en los videos porque sé que va a haber reacciones por mucha gente, especialmente la criticona, porque en este mundo hay gente muy criticona que va señalando con el dedo los detalles de los demás, pero que tiene una familia y que también tiene puntos para criticársele. Cada quien tiene una forma y un modo de atender las necesidades de todo tipo de su familia, ¿verdad? Esa acción que está en el video de ayer, que yo permití, como se los vuelvo a repetir, es una acción muy común en Santi, mi hijo. Él es de sí, no, y a veces le gusta hacerle adrede porque su orgullo se lo pide. No quiero. Y al momento, mamá, sí quiero. O sea, como que él tiene esa forma de ser de querer jugar con las decisiones que toma, de querer provocar incluso o hacer enojar o molestar a su mamá. Por si no lo sabían, y eso no lo grabo y eso no lo subo, Santiaguito tiene esa cosa que es especial y que la estamos tratando porque él sí ha sido un poco más difícil en su carácter y él le da por decirte ahorita que no, pero nomás como para provocar algo y en el 2-3 minutos después va y te dice que sí. Y él nomás lo que está buscando es como provocar. Cuando él se enoja, así es. Cuando él se siente molesto, así le hace. Entonces, yo conozco lo que tengo en casa. Yo sé lo que tengo en mi casa. Sé los problemas que me pueden dar o que me están dando mis dos hijos pequeños. Entonces, yo sé cómo los ataco o cómo creo que es más conveniente atacarlos. Cuando se le acababa de decir a Santiaguito, eso no lo vieron ustedes en el video, pero anteriormente, minutos antes, se le dijo, Santi, ¿quieres comer? No, ya te dije que no. Así contestó. Fíjense bien, ¿eh? Si eso yo lo subo, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué niño tan grosero fuiste? ¿Qué malos modales? Eso le enseña el Marcos, de seguro. De seguro se lo enseña el Marcos. Sí, porque él así es. Estoy segurito. La gente criticona. Eso no lo vieron porque no lo grabé. Cuando ya estaba yo grabando, minutitos después, estoy hablándoles de 4 o 5 minutos, llega. Se acerca y pone su carita como que se le bajó el orgullo, se le bajó el corajito. ¿Y qué se le dice? ¿Quieres comer? Pero se lo estaba preguntando qué decía. Nomás para ver si ya había cambiado de opinión y ver si dijo que no por estar enojado o por estar molesto. ¿Y qué dijo? Sí. Entonces fue que yo le dije, acababas de decir que no. Así que aprende a no estar jugando con eso. Si tiene hambre, diga que tiene hambre y que quiere comer. No juegue con eso. Su mamá se acaba de sentar a comer porque tú le dijiste que no querías comer. Y ya, con eso, con ese detalle, algunas personas comenzaron, qué sangrón, qué grosero. A los niños no se les llama la atención así. ¡Ay! ¿Cuánta gente hay que vive por allá en los Estados Unidos? Y ustedes saben que el modo de criar hijos en Estados Unidos es crear cristalitos. Usted, mi hijo, haga lo que le dé su regalada gana, mi amor, mi vida. Usted haga lo que se le antoje. Pues aquí no, amigos. Aquí no. Y muchos me han criticado. Familia incluso. Tengo familiares que se han entrometido
muchas veces o algunas veces se han entrometido en cómo en nuestra casa tratamos de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Nosotros sabemos lo que tenemos. ¿Y saben qué? Más importante todavía, que mucha gente es muy buena para entrometerse, pero que no está ahí cuando necesitas ayuda real, cuando tu hijo se te enferma, cuando tienes una situación difícil, no están ahí para ayudarte. Nada más son buenos para entrometerte en cómo corriges o no corriges a tu hijo. ¿Verdad? Para criticar, mucha gente sí es muy buena. Ahora, espero que este video le sirva a más de alguna persona. Me dieron la pauta. Muchas veces me dan la pauta de qué video voy a hacer al día siguiente o más adelante, según los comentarios que llego a leer. No es correcto que yo le dé atención a esos comentarios. Muchos de ustedes lo saben y me lo han dicho. Porque fueron 2-3 personas nada más las que estuvieron de criticonas y de metiches. Pero miren, este tema me gustó y se me hace bonito, muy interesante, porque estoy seguro que muchas o muchos de ustedes tienen hijos. Y saben lo molesto que es que una persona que nunca viene a tu casa o rara vez viene a tu casa, y el día que viene y tú le llamas la atención a uno de tus hijos porque estaba haciendo algo que no, tú sabes que no tiene que hacer, tú en tu casa tú ya tienes un control, ¿cierto o no? Sabes qué permites, qué no permites, qué les tratas de enseñar a tus hijos en tu casa, qué valores, qué educación, ¿cierto o no? Y no falta quien llega de visita y todo y te quiere interrumpir cuando tú estás corrigiendo uno de tus hijos. Se entromete y te dice, déjalo, déjalo, está chiquito. A mí más de alguna vez me lo han dicho y yo sí les he callado, yo sí les he puesto el alto a esas personas que se han entrometido de esa manera, porque realmente no es correcto entrometerse en la corrección de un hijo en una familia. ¿Saben por qué? Porque lo vuelvo a repetir. Solo la familia que tiene 24 horas a sus hijos sabe lo que tiene y sabe los problemitas que le dan y cómo atacar esos detalles día a día. Además, somos nosotros, los padres de esos niños, los que los lidiamos 24/7. A veces llega un pariente, llega una pariente, llega un familiar y quieren destrozar por completo el ritmo que los padres están cuidando y llevando con sus hijos. Llegan y quieren consentirlos a más no poder. Está bien, consentir a los niños es algo bonito y de hecho necesario. Pero cuando los niños empiezan a volar de más, empiezan ya hasta ponerse majaderillos porque llegó quien los consiente, llegó quien los apapacha. Se entiende que probablemente un familiar no vea a esos niños durante un año, una vez al año o por allá quién sabe cada cuántos meses. Y se entiende que pues sí, se los quieran comer a besos porque pues los extrañaban, querían verlos, da gusto verlos. ¿Válido? ¿Es correcto? Claro que sí. Lo que no es correcto ya es decirle a los niños, tenga mijo, haga lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, ándele, ándele, venga, no le haga caso a su padre, venga para acá. Error, porque yo soy capaz de sacar a patadas a la gente que haga eso, de mi casa. Digo, patadas es mucho decir, ¿verdad? Pero es una forma de decirlo nada más, de que realmente no se hace eso, no se debe de hacer. Lo correcto, ¿qué debería hacer? Ustedes se preguntarán. Entonces, ¿qué es lo correcto que debería de ser un pariente, un familiar o un amigo o amiga quizá que le tiene mucho cariño a los niños de su casa? ¿Saben qué es lo más correcto que debería de hacer un familiar? Es cierto, llegar, qué felicidad, vengan para acá, abrazarlos, apapacharlos, mimarlos, pero tener muy presente que quien tiene el control sobre esos niños en cuestión de educación, disciplina y muchas cosas más, son los papás. Y no deben de pasar por alto la autoridad del hogar, que es el cabeza de familia, y por supuesto, la mamá, la esposa. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Sin que los niños estén oyendo ni viendo, es hablar con ellos. Oigan, ¿cómo se han portado los niños? Bien, es que miren, queremos regalarles esto, queremos hacer esto por ellos, pero no queremos
interrumpir posiblemente alguna corrección que le hayan dado uno de sus hijos, porque nosotros entendemos que a veces uno castiga a los hijos porque se han portado muy mal. ¿Y cómo los castiga uno? Bueno, no va a haber esta semana, no va a haber juguetes. Esta semana no va a haber dulces. Esta semana no va a haber cine. Entonces es muy normal y sería muy correcto que estas personas, familiares que llegan a sus casas, hicieran esa cuestión. Oigan, ¿todo bien con los niños? ¿Los podemos llevar a pasear a algún lado? ¿Estaría bien si les compramos algo? ¿Cómo ven? Eso sería lo más ideal y lo más propio y lo más correcto. Por muy familiar que seas, por muy pariente que seas, que es mi hermana, que es mi hermano y que es mi sobrino directo, no importa, no importa. Porque miren, a mí me consta de... porque lo he visto en tantos hogares y lo comprobé yo cuando yo era niño. Cuando llegan los parientes consentidores y que incluso uno regaña a los niños delante de esos parientes, y esos parientes llegan hasta decir, a ver, mijo, véngase para acá, véngase. ¿Quién lo regañó? ¿Quién lo regañó? Venga. No, sí puede jugar. Usted no haga caso. ¿Le dijeron que no puede jugar ahorita? No, sí puede jugar. Horrible y terrible es que una persona haga eso. No debemos de ser tan estrictos, claro está. No debemos de ser tan firmes, claro está. Pero miren, ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben. En nuestro caso, en nosotros, cada vez que podemos, que es muy frecuente, sepan ustedes, no se va una semana sin que los chamacos no fueron al cine o a un lugar de diversiones. Fíjense bien, ¿eh? Y eso puede ser hasta excesivo. ¿Por qué? Porque luego que no quiero ir a la escuela. Ah, ¿cómo no va a ir a la escuela? Así como va a jugar, también a la escuela. Ustedes no lo ven porque normalmente no grabamos eso. Pero los niños cada semana tienen mucha diversión. Aquí en la casa, si no es la televisión, es el teléfono. Y tienen su rato en que, hey, ya estuvo bueno, ya apaguen ese teléfono, apaguen esa televisión, pónganse a hacer su tarea, pónganse a hacer algunas cosas, vengan para acá para ayudarme a limpiar, revisen la casa, si hay basuritas, júntenlas. Pero digo, tristemente, la gente metiche y criticona siempre va a estar viendo de mala forma cómo uno trata a sus hijos. Por ejemplo, muchos de ustedes le tienen mucho cariño a Santi, especialmente a él. Y le tienen tanto cariño que son de esas personas que lo defienden hasta si se portaría mal. Yo lo sé. ¿Pero qué creen? No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Y Kesia tampoco. Ella lo sabe. Y ella se ha dado cuenta de muchas cosas que a lo mejor no estaba haciendo correctamente. Y ahorita va a llegar para que ella misma se los diga. Así que no digan que estoy hablando yo por ella. Nosotros no vamos a permitir que un pariente, mucho menos un desconocido, por mucho cariño que le tenga a Santi, nos lo quiera convencer de que sí puede hacer lo que quiera, de que él puede hacer lo que le dé la gana, o que yo le esté llamando la atención por una travesura, que me quieran contradecir en ese momento, que quieran contradecirme en ese momento delante de mi hijo, yo voy a poner un alto, no delante de él, pero yo voy a poner un alto en ese detalle y voy a pedir que no se entrometan en mis asuntos, como dijo el Chavo del Ocho. Así que yo sé que este es uno de esos videos en los que uno cae más mal todavía. Pero es esta mi familia, es esta mi situación, mi obligación, mi deber, mi responsabilidad. Yo no me niego a que les den cariño, yo no me niego a que los consientan, a que los quieran. Pero lo único que sí pido, si desean tener amistad con uno o relación, es que no crucen la línea cuando uno les está llamando la atención. A veces pueden decir, ay, qué exagerado, mira, nada más porque estaba ya haciendo algo, le llamó la atención, le dijo que no, que se viniera para acá. Qué exagerado, ¿verdad? Les repito, solamente uno sabe lo que uno tiene en casa. Uno sabe por qué lo hacen. Sí o no, usted sabe cuando uno de sus hijos miente, cuando uno de sus hijos está enojado, cuando uno de sus hijos está enfermo, cuando uno de sus hijos está preocupado, tenso, triste. Pues así uno nota cuando un chamaquito anda, ya se está yendo, hey, ven, hazte para acá, deja ahí. Por eso uno lo hace.
pero la gente de fuera no sabe lo que tú tienes realmente en casa. Muchos de ustedes solo ven los videos que uno graba. Lo que ustedes ven es lo que uno quiso grabar, pero no ven lo que no grabamos. Entonces, que quede solamente clara esa parte, amigos. Que quede clara esa parte. Y se los he dicho muchas veces. No es que sean mentiras lo que publicamos, ¿verdad? Pero yo les he dicho, no todo lo que ven lo crean. ¿Eh? Porque ustedes pueden ver a los niños aquí bien portaditos en los videos, la la. Pero no saben cómo son realmente cuando no estamos grabando. Y no digo que sean malos, hasta eso. Nos hemos esforzado mucho porque vayan lo más bien portados posible. Y la gente que nos ha conocido fuera de cámaras y que los ha tratado fuera de cámaras, no me dejarán negar que son unos niños que se esfuerzan por ser educados o que son educados, que no son niños groseros, que no son niños peleoneros, que no son niños enfadosos, que no son niños problemáticos. La gente que le ha tocado verlos y tratarlos, estoy seguro, que pueden ver la realidad y pudieron verla. Así que, a los que no nos conocen, puede que lo que ven sea verdad o no. Y bueno, este niño ahora no fue a la escuela porque anda malito. Trae su gargantita inflamada, ya se le está dando su medicamento. Se le ven incluso los cachetitos hinchaditos porque cuando se inflama la garganta se nota. ¿Cómo te sientes? Un poco mal. ¿Un poco mal? Sí. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Estás bonito o feo? Bonito. ¿Cómo te portas en la escuela, hijo? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay algún niño que no se porte bien en la escuela? Sí. ¿Cómo se porta? Mal. ¿Qué hace? Pega por uno porque a veces él me pega. ¿A veces él te pega? Sí. ¿Y por qué te pega según él? Porque a veces está jugando. Uh-huh. A eso. A pegar. Sí. Fíjate. ¿Y esos detalles pasan, hijo? Porque en su casa no le enseñan a que no debe de ser así. Si le enseñaran a ese niño que no debe de andar de grosero, incluso lo castigaran y lo corrigieran, lo disciplinaran por andar de grosero con los demás niños, estoy seguro que se le quitaba. Pero a veces esos niños en realidad ni se preocupan por ellos los papás, porque los cuida otra persona, porque los papás se la pasan trabajando, o porque a veces hay papás que simplemente no les importa cómo se portan sus hijos. Y a mí sí me importa cómo se portan ustedes. Ya ves que yo les he dicho que qué deben de hacer. Comportarlos bien. Exacto. ¿Y qué deben de hacer si un niño les pega? Decirle a la maestra. Exactamente. Okay. Muy bien. Pobrecito, está malito el Kikili. Pues ya está aquí Kesia para que ella les cuente también cómo son las cosas aquí, cómo lo hemos hecho, cómo nos hemos esforzado por corregir estos niños y más sabiendo cómo es cada uno, ¿verdad? Porque Mateo tiene una forma de ser y Santi tiene otra forma de ser, es medio cambiante y a veces lo hace, como les digo, adrede, como provocar. Cuando ya se enoja, él es como de, te pide algo y cuando ya se lo hiciste te dice que siempre no, que no quiero. O sea, se pone caprichoso, pues. Y ustedes saben que niños caprichosos, berrinchudos, son actitudes que no son correctas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué decía? Porque, pues, como ya dijiste, o sea, los dos tienen un carácter diferente y Santi, pues, es más de carácter, bueno, más de carácter. Es un niño muy noble, es un niño muy bueno, también tengo que decirlo, que es un niño que piensa en todos, así de chiquito piensa en su papá, piensa en el Mateo, piensa en mí. Es muy noble por una parte, pero también tiene su carácter. Cuando ya se pone en un papel, no hay quien nos saque de ahí de lo que él quiere
o de lo que a él le gustaría. Por ese lado sí hemos batallado un poquito, pero pues es bueno y sí le llamamos la atención, así como, por ejemplo, se la llamamos a Mateo también cuando él la requiere, se la llamamos la atención a los dos, porque pues sí es necesario, o sea, cuando quieres a tus hijos y quieres educarlos pues de la mejor manera, pues hay que corregirlos, hay que educarlos cuando es necesario. En ese caso que pasó, que estábamos comiendo, ¿verdad? Santi llegó de la escuela y yo, a los primeros, obviamente, que les sirvo pues es a ellos, ¿no? A veces no los ven comiendo con nosotros porque ellos ya comieron, no comen a veces en la mesa, se ponen aquí en otra mesa, a ver la tele en otra mesa que tenemos aquí en la sala. Entonces llegan ellos y yo pues les ofrezco de comer y eso fue lo que hice, ¿no? Llegaron y Santi se sentía un poquito mal y yo entendí que pues no traía mucha hambre. Y antes de sentarme a comer, le volví a preguntar, hijo, ¿quieres comer? Porque ya me imaginaba yo que a lo mejor se le iba a antojar, ¿no? O algo. Y me dijo que no quería. Y dije yo, bueno, a lo mejor al ratito ya que se siente un poquito mejor. Porque otra cosa es que cuando se sienten mal, cuando se sienten enfermos, pues tampoco hay que obligarlos a comer, ¿no? Es cuando sí, ellos sientan el deseo de hacerlo. Apetito. Ajá, no tienen apetito. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y ya estando pues en el video, pues le como... Pues, pero le ofreciste como dos veces, porque después le vuelve a ofrecer y Santi contesta enojado. Que no, ya te dije que no. O sea, dije, va, bueno, todavía está rezongó, que no es correcto que hagan eso. Pero todavía está rezongó ya enojado, desesperadillo, según él. Que no, ya te dije que no. Por eso, cuando se acercó a la mesa y puso carita como de, yo quiero, cuando acababa de decir minutitos antes que así enojado que no. Y por eso que se le preguntó, como diciendo, a ver, esa cara es como de que ya se me antojó, ¿no? Entonces que se le pregunta, ¿quieres comer? Sí. ¿Eh? Y por eso a mí se me ocurrió decirle, hijo, ¿no acababas de decir que no? Hasta enojado, ¿verdad? Y le dije yo, hasta enojado, dijiste que no querías. Sí. Es que a veces así pasa, yo ya los conozco, pues ya a veces me ha pasado que voy a comer y siempre antes a todos les pregunto, ¿van a querer algo más o quieren comer? Porque ya sé que estando sentada me van a levantar para servirles, ¿no? Y claro que no es lo... Y me pasa muy seguido, ¿eh? O sea, no nada más en esta ocasión, en otras veces ya me ha pasado que me siento y tengo que levantarme a servirles. Y está bien, nada más que yo siempre antes de sentarme, pues me aseguro de que no quieran de preguntarles y en esa ocasión sí le preguntamos a Santi. Pero pues no pasó nada, tampoco nada fuera de lo normal. Ustedes lo que vieron en el video, no de cuenta qué es lo que pasa aquí. O sea, Antonio lo corrigió y como dicen unos, ¿no? Leí algunos comentarios que dicen, es que eso no se hace en público, ¿verdad? Si lo corriges, corrígelo en privado. Y pues quizás tenga cierta razón de ese hecho. Nada más que... En esta ocasión, pues Antonio decidió dejar esa parte. Yo lo quise dejar esa parte porque les repito. De hecho, fíjense, es la primera vez que yo le digo, que yo le tengo que decir, eso. Hijo, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, tienes que estar seguro de lo que quieres porque tu mamá ya se sentó a comer a gusto porque tú dijiste que no querías y ahora vienes a decir que sí. Son niños, es obvio que son niños, es obvio que ellos van aprendiendo en la vida. Pero hay que dejar algo muy claro, amigos, y yo se lo he dicho, ¿ok? Se lo hemos platicado pues mucho juntos, que los niños son esas esponjitas, como mucha gente lo dice, que todo absorben. ¿Y qué creen que pasa? Cuando ya crecen en la vida, cuando llegan a adolescentes, jóvenes, para pasar adultos, todo eso que absorbieron en vida lo van soltando después. Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los perritos? Era malo la comparación, dicen, pero cuando un perro es bravo, muy bravo. Por ejemplo, los pitbull, que son punto de debate en Estados Unidos porque se ha ordenado exterminarlos prácticamente. Fíjate, los pitbull. ¿Y qué dice la gente? La gente solita dice la respuesta correcta a esto que estamos hablando. ¿Qué dice la gente? Es que no es que el perrito sea bravo, lo hicieron bravo. ¿Verdad? O sea, la culpa es del dueño. Porque así lo enseñó. Tan. Hagan de cuenta que cuando se termina la canción, los niños todavía son seres más supremos, los seres humanos, pues, que un perrito, que un león, que lo que ustedes quieran. Si los animalitos aprenden a hacer cosas, y si se les enseña a ser bravos, van a ser bravos. Si les enseña a ser nobles, van a ser nobles. Los niños
aunque ya traen su temperamento, muchos de nobles, por ejemplo Mateo. Mateo es muy, es noble, pues. Es noble, no es como tan terco o tan de carácter difícil como Santi. Pero se puede hacer. En cualquier momento puede empezar a agarrar una actitud rezongona, rebelde, sangroncillo. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer los papás? Según algunos críticos criados en la USA, según los papás, muchos dicen, no lo debes de regañar, no lo debes de reprender. Qué grosero, qué sangrón. A los niños no se les reprende así, a los niños no se les dice. Qué triste que en Estados Unidos la cultura sea, no eduques a tu hijo, no lo eduques, o sea, no lo reprendas, porque si lo reprendes es daño psicológico. Darle un regaño a un hijo es dañarlo psicológicamente. Qué bárbaro, o sea. Sí hay mucho de razón cuando hay que saber cómo, ¿verdad? Hay que saber cómo hablarle a un hijo. A veces uno se enchila, ¿cómo no? Todos los padres nos llegamos a desesperar y hemos reaccionado mal, muchas veces en corregirlos. Los padres 100% nos hemos equivocado, nos vamos a equivocar feo incluso, porque también pues somos seres humanos, o sea, se nos sale el tapón. Hay niños tan difíciles como, por ejemplo, ustedes no lo saben, pero más antes, ¿cómo era Santi? ¿Eh? Todavía más antes. Cerradísimo, ¿verdad? Así de no me mueves de aquí. Fíjense, él era de enojarse. Nomás con que le dijera, Santi, no agarres eso. Eso no lo agarres porque era peligroso, lo que tú quieras hacer. Ya, se enderezaba, ¿verdad? Se enderezaba, se ponía quietecito. Se quedaba viendo. Y le decía, ven. Y jamás. Ándale, pues ya siéntate a comer. Y jamás. Y ibas tú, lo agarrabas para ponerlo en una silla y sentarlo para que comiera. Pues aumentabas 10 veces el coraje de él porque lo agarraste y lo sentaste. Otra, ¿no? Ven, Santi, para que comas. Y si él no se podía subir a la silla, ¿no? Por decir algo. Él no podía, pues literalmente no podía. Y tú lo subías. ¿Verdad? Sí, era siempre, su veneno. Siempre ha sido él como muy independiente. Desde muy chiquito, por decir 2 años, él ya quería hacer todo solo. Quería cambiarse solo, ponerse los zapatos solo. Y así. Y está bien, a mí me gusta que sea así. Es una bonita cualidad eso de querer ser independiente, de querer hacer las cosas por sí solo. Nada más que cuando de repente pues está muy chiquito, no todo puede hacer solo, ¿no? Y ese es el problema, que a veces también por querer ayudar, nosotros explotaba. O yo ayudarle algo, ya con eso no le gustaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues eso es lo malo que tiene Santi, pero también tiene muchas cosas muy cosas bonitas. Buenas. Miren, el punto está fácil. Nosotros sabemos lo que tenemos en casa. Sabemos lo que tenemos en casa. Y que ella lo sabe. Gracias a que hemos sido insistentes con su corrección, con su orientación. Yo, además de repente regañarlo, muchas veces antes de dormir yo me acuesto con él y empiezo a platicar con él y le digo: hijo, es que mira, ese es bueno enojarse, pero solo cuando vale la pena. Y sin embargo, hay que enojarse porque es normal. Pues, o sea, todos nos enojamos en algún momento, es normal. Pero lo que yo le digo, hay que saber usar eso, porque te puede hacer daño. Y platico mucho con él. Entonces, gracias a Dios, ha servido. Porque ese Santi explosivo, que se prendía con poquito y ya no lo hacías cambiar. Es más, lloraba y no pensaba dejar de llorar, ¿eh? O sea, simplemente llorar como una protesta. Y aunque no quería estar llorando, o ya no tenía ganas de llorar, él seguía fingiendo que estaba llorando, ¿te acuerdas? Entonces, todos esos detalles, te pregunto. Yo pensé que se fue en el avión. Es que luego la gente piensa que yo te domino. La gente piensa que yo la domino porque ella se queda así de repente, como que realmente así. Ella misma da a entender que yo la domino porque se queda a veces así como que, mira, callada la pobre. Uy, es que como cuidado y hable. Eso piensa la gente, pero no crean que es por eso, ¿eh? Ella es así. No, pues yo le estoy dejando hablar, no pensé que quería explicarles. Sí, pero te estaba preguntando algo. Explicarles más a ustedes y pues él estaba dando sus razones, ¿no? Por eso, y yo estaba pues, escuchando nada más. Pues sí, es cierto, Santi ha mejorado mucho y yo pienso que va a mejorar más todavía. Y pues, de todos modos, hay que agradecer porque yo sé que hay personas que comentan de manera no grosera, que quieren ser amables, quieren ser, aportar algo, ¿no? O quizás ven al niño y ven que no está bien el regaño, pero como dice Antonio, no sabemos a veces lo que pasa acá en la casa, pero todo está bien. Santi es un niño
muy querido aquí en la casa, muy amado por sus padres. Así como le damos regaños, pues también le damos cariño, le damos amor. Y él también nos da amor a nosotros. Es un niño muy cariñoso también. Y los llevamos a divertirse. Cada semana no pasa nada, un día sin que no los llevemos a jugar. Ya es lo que les decía yo en el video. Y déjame decir algo que me gusta. Por ejemplo, Santi, ahí donde lo ven, se levanta. Si yo fuera un hostigador, si yo fuera un castigador, si yo fuera una persona exagerada en la corrección, Santi se levanta y lo primero que hace es irse a poner a la cama a un lado para abrazarme. Va y me abraza y se me recarga a un lado así con la cabecita. Va y se cambia. De hecho, es el primero que se cambia para la escuela. Casi siempre, ¿verdad? Es el primero que está listo. Y luego ya llega y me vuelve. Ya cambiado, quiere que lo vea cómo se cambió. Y para decirle que felicidades, qué bueno que está listo y que qué bonito se ve. Le gusta mucho a él, es vanidosillo. Sí, él sigue muy vanidoso, siempre anda buscando que los zapatos le combinen, que la ropa le combine y cómo se ve y ahora peinarse. Sí, sí, sí. Es un niño muy, muy especial para mí. Muy lindo y muy hermoso. Y eso sí, nomás, amigas, amigos, realmente, como lo dijo Kesia, solo uno sabe lo que uno tiene en casa. Y sabemos el valor que son nuestros hijos, pero también sabemos sus defectos. También sabemos las cositas en las que se van a equivocar, se equivocan a diario. Y nuestra labor como padres es orientarlos, corregirlos. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que estén como jugando con ella, ambos, cualquiera de los dos. Pero en el caso de Santi, que ya le pidió una cosa que siempre no, que esto, que el otro, o que oiga yo que le levanta la voz ahí en la cocina, porque a veces va y ahí la trae. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! Y bueno, ¿qué quieres? Pues bueno, esto, que no, y se pone en un plan medio sangroncito, no se crean. Entonces, como sabemos lo que tenemos en casa, como sabemos perfectamente lo que tenemos en casa, agradecemos, por supuesto, las críticas o consejos o sugerencias. Consejo que creamos que es bueno, lo vamos a tomar. Pero miren, los consejos por eso son consejos. Uno sabe si los toma o no los toma. No es obligación que uno los tenga que hacer, ¿verdad? O que poner en práctica. Uno reconoce y dice, ay, oye, cuánta razón tenían. Lo que me dijeron lo hice y funcionó. Pero cuando son consejos bonitos, ¿no? Buenos. Pero lo que yo creo que sea, y lo vuelvo a repetir y te lo digo a ti, porque yo lo dije en el video aquí anterior, es que la verdad es de que no es correcto quererse meter en las familias ajenas, como un padre regaña a su hijo, o como su mamá regaña al hijo. Nosotros podemos relacionarnos con muchas familias, ¿no? Y qué impropio sería que tú estás, imagínate que está una familia aquí, ¿no? O tú vas a su casa de ellos, y de pronto ves que un niño, pues a ratos que estaba haciendo, pero el papá decidió regañarlo, a lo mejor fuertecito, y qué impropio sería que tú te metieras y dijeras, no lo regañe, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pues no, no se debería hacer eso. No lo regañe, déjelo, imagínate. Sí, pues es como cuando estás en tu casa, ¿no? Pues en tu casa sabes que tú tienes la última palabra, que tú mandas, que tú si quieres mover un mueble, pues lo mueves y lo acomodas como tú quieres. Pues no es, los niños no son unos muebles, tienen sentimientos y todo, pero también pues necesitan ser educados, ¿no? Y necesitan ser corregidos en ocasiones. A mí no me gusta meterme, la verdad, en la vida de ninguna persona. Yo sé que hay personas que no los regañan, que no les llaman la atención y pues decisión de cada quien, que bueno, si no lo requiere, si ustedes ven que esa es la mejor manera de educarlos, que bueno también, o sea, son libres. Respetable. Ajá, es respetable, entonces, sea donde sea, sea que en México, sea en Estados Unidos o donde sea, pues, lo importante es educarlos y también enseñarles el respeto, enseñarles amor, enseñarles el cariño, no nada más regaño, sabemos nosotros eso, y créanme que nosotros lo hacemos con Mateo y con Santi, como dice Antonio, seguido lo llevamos a que se diviertan, a que la pasen bien, bonito, y juegan mucho aquí con nosotros, o sea, no se lleven esa impresión de ese sí, video sí, sí. Que le llamó Antonio la atención que vivimos nosotros así, no, la pasamos muy bien, vivimos muy a gusto, y para nosotros Santi y Mateo son lo más importante, y es lo que amamos con todo el corazón. Y para cerrar esta conversación, yo quiero que sepan algo, cuántas veces mis hijos requieran de que les llame la atención, de que los oriente, cuántas veces lo voy a hacer. En eso no me da flojera a mí, en eso no me da flojera, aunque me digan exagerado, pero no me da flojera, ¿por qué? Cuántas veces les doy amor, juego con ellos, yo me la paso jugando mucho con ellos también,
Y los regaños ellos lo entienden, ellos lo saben, hasta al menos Mateo. Mateo entiende muy bien los regaños y sabe que cuando uno le llama la atención, pues hasta la carita pone así como, pues sí, o sea, reconoce que hizo algo incorrecto y acepta el regaño, fíjense. Entonces, malo fuera que estuviera uno regañarlos sin necesidad. Eso ya sería maltrato. Eso ya sería maltratar a un niño que de estar a gustito jugando llegues y lo maltrates sin necesidad. Entonces, claro está, cada familia es un núcleo en el que no podemos intervenir porque solo esa familia sabe lo que tiene. Miren, una familia no va a ir ahí por ahí contando sus detallitos muy personales y sus problemas muy internos, ¿verdad? Entonces, aunque sea familia, cuando llega la familia de visita, los amigos, no conocen realmente lo que pasa. Dicen por ahí, ¿quién realmente habla de sí mismo sus errores y sus defectos todo el tiempo? Nadie. Casi siempre se habla nomás lo bueno, mira, yo soy así, yo procuro, y pero lo bueno casi, digo, lo malo de uno mismo no lo contamos, ¿verdad? Pues lo mismo de una familia en sí, no andamos ventilándonos de qué es lo que hacemos aquí en la casa que nos enoja, que nos molesta, no, y como eso no se ventila, cuando las familias llegan o amigos llegan, pues ellos ven otra cara de uno, y ay, hasta por ejemplo, el regaño no es igual a los hijos delante de la gente, ¿verdad? Soy como Santi, hijo, ven, mijo, ven. Hasta ni siquiera el regaño es el mismo porque no quiere uno dar la mala impresión a la gente de que, qué corajudo es ese dado, mira qué enojona. Pero cuando no hay nadie, te estoy diciendo que. Entonces, a lo que voy es que hasta el modito de ser cambia uno delante de la gente. Pero realmente, amigos y amigas, las familias saben de qué pie cojean sus hijos, su todo. Entonces, no podemos meternos en la vida de los demás, comentar, ay, qué chiquillo tan esto, y mira cómo le comentó, mira lo que su papá hizo, no, eso está muy mal, debería de haber hecho, no, ese yo creo que es el único lugar con fronteras que no debemos traspasar, y sea familia, sea lo que sea, muy, familia muy cercana, no importa, un consejo sí se puede dar, un consejo, pero basado con razones así, ¿no? Un ejemplo, imagínate que alguien me dice, oye, Marco Antonio, yo veo que como que sí te desesperas y como que sí regañas y como que sí. ¿Ya has intentado esto? ¿Ah? Te digo porque a mí me pasó en mi familia y sí se desespera uno, ¿no? Ah, y si andaba realmente perdido, dices tú, oye, de veras, sí es cierto, o sea, sí le estoy regando. Y aceptas el consejo y lo pones en práctica. Pero una intromisión, como ya lo dije en el video, que uno le llama la atención a sus hijos y se mete a alguien para invalidar ese regaño, error. Y ya les dije yo, eso es algo que yo no pienso permitir en mi familia. Que yo le llame la atención a uno de mis hijos, imagínense que Mateo anda jugando con un vaso, ¿no? En una casa ajena. Y yo le digo, hijo, por favor no juegues con el vaso. Se va a quebrar y no es de nosotros y aparte te puedes dañar. Y que se meta alguien de, déjalo, ¿por qué lo regañas? Déjalo, te preocupas por un vaso, ni que costara tanto un vaso. Error. Porque yo estoy protegiendo a mi hijo, estoy educando a mi hijo. Y yo quiero que cuando él crezca, tenga educación, tenga cuidados. Porque tener hijos es una grande responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque un día van a crecer. Y se van a seguir equivocando. Y van a seguir cometiendo muchos errores. Pero si se les inculcó algo bueno en su vida, en el inicio, es muy seguro que los errores y los dolores de cabeza sean menos que si se les dejara rienda suelta. ¿Mm? Sépanlo ustedes, la orientación a sus hijos es muy importante. Yo no la tuve al 100%. Yo no tuve de repente quien me dijera, hijo, cuando tengas una novia, mira, esto va a pasar, tú tienes que tener cuidado con esto. Entonces, hijo, cuando veas algo ajeno, así, piensa en esto. A lo mejor nos lo decían, pero ya muy tarde, ¿no? Cuando habían pasado unas cosas, dicen por ahí, quieren, ¿cómo dicen? Salvar al niño, tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño, ¿no? Y yo, mis padres, digo con todo respeto, los quiero mucho y todo, pero mis papás, pues también ellos estuvieron muy desorientados en la vida. Mis padres fueron criados a lo salvaje, como quien dice, y ellos tuvieron que aprender en la vida solitos. Entonces, a lo mejor no nos pudieron transmitir a nosotros esa educación de ir a hijo esto por esto, y esto es por aquello, ¿ok? Y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, nuestro deber como padres ahora es como, casi como leerles el manual a nuestros hijos, ¿verdad? Ellos no venimos con un manual, ¿cierto? ¿No? Entonces, sí, sí. Qué bonito sería agarrar a tu hijo y decirle, mira hijo, ahorita que tú estás en esta edad, cuando yo tenía tu edad, cometí estos errores. Esto me pasaba a mí. Por ejemplo, yo le enseño mucho a Mateo y le digo, hijo,
no quieras aparentar algo que no eres solo por agradar a otros amiguitos. O sea, cosas de su edad le voy enseñando, y como un manualito, con manualito, y hasta eso el pobrecito se queda así con los ojillos, ¿verdad? Es muy atento para eso. Pero bueno, eso queríamos compartirles. Se puso tensa la plática. Yo sé que a muchos les va a enfadar, a muchos no les va a agradar, porque pues a lo mejor son así, como esas personas que les gusta estar observando a las familias y quererse metiendo en ellas, con todo respeto, ¿verdad? No creo que lo hagan todos, pero los que lo hacen sepan que no es correcto, no es sano ni pacífico. Así es, sí, hay que, como dices tú, educarlos de la mejor manera, aportar lo mejor que podamos nosotros, porque sabemos que aún así, a veces, aunque les demos la mejor educación, aunque los apoyemos, aunque estemos con ellos, al final ellos van a decidir, van a tomar su camino, pero pues que no queden nosotros, ¿verdad? Y pues es todo, muchas gracias por vernos, les agradezco también los consejos que nos han enviado por comentarios. Si alguien se sintió herido, ofendido, no se sienta así, no se preocupe y tampoco se sientan mal. O sea, yo les agradezco sinceramente a las personas que tienen comentarios del corazón y que hacen con la mejor intención. Muchas gracias, son bienvenidos. Pero repetimos, ¿eh? Comentarios sangrones, déspotas. No, pues eso sí, pues no, pues tampoco, ¿no? O sea, cuando se hace con respeto, que se sabe, y uno siente también cuando es así con respeto, pues es cuando uno tiene que agradecer, ¿no? Ya cuando es de manera ofensiva, de manera grosera, pues entonces ya, pues así no. Sí, ya cambia, pues no hace uno caso, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, este video lo hicimos basado en los comentarios que leí, a lo mejor que se leyó alguno, criticando que yo le llamara la atención a Santi, porque ya se los dije, muchas veces desconocen el contexto y el trasfondo de todo y pues se reservan a criticar, pero a veces es una crítica como de gente que se admira de los demás, ¿no? Pero pues cada quien tiene en su vida sus detalles. Pero bueno, así como se va a criticar, se va a educar a Santi, también a esta niña se le va a educar, ¿eh? ¿Quieres decir algo? No, pues wow. Así es. Y bueno, los que tienen hijos, les importa su educación, les mandamos un abrazo. Síganle echando ganas, no es fácil. Es una labor de las más difíciles, pero la más bonita. Me está mordiendo la cama. Hasta pronto. Está volada porque la abrazaste.